Bueno, fue una reunión sumamente productiva, ya que es la segunda o tercera reunión en la que estamos trabajando una ruta para temas vinculados con la bioseguridad de las escuelas, la alimentación escolar y otros componentes que han estado pendientes y que tenemos que resolver que en este año lectivo, por no estar presencialmente, no se han desarrollado, como el tema de la vacunación, los micronutrientes y una serie de programas que lleva el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación. Si para el año lectivo 2020 nosotros nos mantenemos con la modalidad a distancia, podrán darse algunas variantes y estamos evaluando el tema de los estudiantes que van a práctica profesional y estamos ya evaluando, igual que el resto de los países, los mecanismos para esa apertura gradual combinada mixta del año escolar 2021 que tenemos planificado en conjunto como país, como gobierno, como Estado, dar inicio en el mes de febrero del año 2021. De todo el equipo del MEDUCA y del Ministerio de Salud es que los estudiantes puedan mantenerse dentro de un marco de seguridad y que nosotros podamos darle a ellos esos elementos para que ellos puedan tener un ambiente seguro y desarrollar sus actividades escolares de acuerdo a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. En realidad, ambas instituciones han establecido una hoja de ruta y estamos trabajando en conjunto desde un principio para llevar a cabo los programas que ya la ministra ha mencionado y uno de los programas más importantes es Estudiar sin Hambre. Nosotros creemos en ese programa y en todo lo que se ha elaborado, así que vamos a implementarlo para beneficiar a toda la población escolar de nuestro país. Sí, en este tiempo tan complicado que hemos enfrentado, un tiempo de pandemia, algunos programas importantes de vacunación se detuvieron, así que en este momento nosotros hemos estado estudiando la posibilidad de reactivar esos programas para no para evitar que la salud de nuestra población escolar sea enfrentada con situaciones complicadas que no podamos después resolver. Es un momento de tomar acción para reactivar estos programas de vacunación. Nosotros las festividades patrias, como lo establece el decreto ejecutivo de restablecimiento del año lectivo, se mantienen suspendidas exactamente para garantizar ese derecho a la vida y a la salud de toda la comunidad educativa.